Pues yo qué sé. Me ha tirado dos explosiones de golpe y me he muerto. Ah, sí, sí me he muerto. ¿Hace cuánto que no guardo? Dime que guardé después del boss. Guardé después del boss, ¿no? No me jodas. Que el dragón me ha costado un buen rato. Si no guardo después del boss son las 9, así que le dan por culo. Sí, guardé después del boss. Que dije lo del 12 al 13%. Menos mal. Menos puto mal. Vale, como esto ya lo hemos visto, no me gusta usar mecánicas que no están en el juego original, pero ya lo hemos visto y estamos en el stream, así que turbazo. ¿Eso se puede saltar? No. Sí. Vale, pues el propio juego me daba la mecánica que necesitaba. Lo malo es que ahora no tengo el drop del hacha ese que estaba intentando aprender a utilizar, así que su puta madre, qué mal. Yo qué sé. Le voy a envenenar, aunque tenga 0-100. What? Mierda. Vale, vamos a cambiar a... Vamos a cambiar a... Nada, me voy a quedar con la ballesta. Aunque le quite 0. Porque al otro le quito algo más. 18-100. Mierda. Así no se envenenó. Es el timing que se me hace más fácil, el de la ballesta. El de los demás como que no lo pillo. Aquí asocio visualmente cuando darle. O sea, sé cuándo va a aparecer la flamación. También con los demás no he practicado, pero es este el que pille más rápido. Ya van 11 cadenas hecho. ¿Me muero? Voy a durar menos que antes al final. Ah, no he mirado, pero juraría que el pavo ese tiene que estar envenenado. Le he metido cadena de 11, o sea que le he metido 5 cuadrados. O sea que le he metido 5 ataques de veneno. Debería... Ahora tengo más riesgo que su puta madre. Ahora tengo el riesgo por las putas nubes. Voy a cambiar a un hacha o algo para matar a este. A una lanza o algo. Así me acostumbro a la lanza también. Ah, lo mejor que tenía antes de que me dropearan eso era la lanza. Así que voy a intentar... Joder, si me acuerdo de los controles lo intento. Aunque debería mirar las afinidades y todo eso. 4 contra humano. De hecho, la lanza tiene afinidades de puta madre. Contra clase. Están los dos envenenados. Voy a pegarle al el rubio. Parece que huye el combate hasta que sus subordinados están muertos. Y luego me tira hechizos que me matan de la hostia. Porque me ha tirado dos consecutivos y me ha matado antes. Lo bueno es que acaba de guardar. O sea, que el Rubiales no sé cuánta vida tenga, pero pega como un boss. Están envenenados, si no vienen ellos. Esperamos a que el veneno haga efecto. Que le follen. Son ellos los que quieren matarme, ¿no? ¿No me queda agua? Aquí. Voy a comprobar cuánto dura el veneno. A ver si para combates largos me sirve. To my side, my noble Einherjar. Y de mientras lentamente me va bajando el riesgo. Caer los tics de veneno parecía que eran como más bajos. Ahora vuelve a subir el nivel, pero antes que estaban 7-7 y ahora veo mucho 1, veo mucho 2. Nada, es aleatorio. Uno muerto. Dropea a distancia, claro que sí. Otra guisarme. ¿Lo dropeará siempre? El veneno dura hasta la muerte, parece. Porque está durando bastante rato. Yo, pues nos relajamos un rato. Están envenenados. De hecho, le voy a hacer lo mismo a los rubiales. Si no me persigue, le voy a meter veneno. Y como veo que tiene ataques muy fuertes, yo me escondo aquí. Me espero a que se muera. Y tranquilo. Se muere el otro. Ahora el rubial. El rubial es solo.
solo viene cuando están sus subordinados muertos. Y es peligroso. Voy a meterle, a ver si esto le hace Speed Surge. No, no meto una mierda. 75 en las piernas, a ver si le quito la movilidad. Voy a intentar envenenarlo. Fallo. Voy a intentar envenenarlo. Vale, explosión. Esto mete como un camión. Rápido todavía. ¿Me ha matado uno? No, pero casi. Ah, si me mete otra me mata y no tengo nada que me cure suficiente. Tengo que... Bueno, ni siquiera me va a dar tregua porque ha venido a por mí muy rápidamente. Si lo enveneno tampoco voy a poder... Mierda. Le puedo meter un ataque de silencio. Tengo un ataque de silencio. Si le puedo meter silencio, tendría que ver cómo de fuerte es físicamente. Así que vamos a cambiar el Tempers, yo creo, por Dueling Impact. Y voy a dejar el Snake Venom. Y ahora tengo que meterme rápido en combate. Vale. Quiero silenciarlo y envenenarlo, las dos cosas. 3.93, me vale. No estoy familiarizado con el arma, así que no puedo combear bien. Todavía muy... Ya he visto el timing. Esta sí que lo he visto. 58. ¿Me da tiempo a curarme dos veces? Solo tengo PM para una. Voy a tener que usar magia de objeto. Necesito silenciarlo y envenenarlo, las dos cosas. Y ahora quiero combate. Vale. Necesito 30-90. Muy rápido. Silencialo, silencialo, silencialo. 3.89. Joder, no me sale cierto movimiento. O sea, no me sé los timings. Explosión level 1. Debería usar la ballesta, porque con la ballesta estoy seguro de que le voy a hacer daño. En vez de intentar envenenarlo o silenciarlo. Creo que debería usar la ballesta, porque... Ah, bueno, claro, con la ballesta también puedo silenciarlo y envenenarlo. No tengo que usar la lanza. Debo usar mis mejores curaciones. Porque si no me mata la explosión. Sí, pudiera devolvérsela o reducir el daño. Y luego cambiar a ballesta y atacar. A ver si lo puedo silenciar y envenenar. Estoy gastando muchísimos recursos. Además la ballesta me da más distancia. Y me sé el set. Vale, vamos a ver. ¿Me da tiempo a combate? Me da tiempo. 46, 31, 66. Tengo riesgo 46. Debería adquirirme una Raider o algo. Recarga 50 MP. Tengo que silenciarlo. O pegarle en la cabeza. Tengo un ataque que silencia, pero pegarle en la cabeza también funcionaría. No acierto ni uno. Tengo el riesgo en 100 ya. Tengo el riesgo en 100 ya. Tengo que meterle unos 100. Si tuviera algo contundente para pegarle en la cabeza algo. Estoy pensando como si fuera la regla, pero bueno. En la cabeza le hago silencio también. Aunque no le afecte el ataque de silencio que tengo. Hay que pegarle en la cabeza. Y vuelvo a ver a 6. Explosión level 1.
Vale, se lo devolví. Cero. Esperaba hacerle gran daño con eso, pero es inmune a... Uf, o sea, no voy a poder matar a todos los... Ya lo dije, que a los que sean vulnerables a esto, no a todo el mundo le voy a poder reflejar el daño con esa habilidad. Eso es una putada. Porque para algunos no voy a saber qué hacer. Tengo MP, o sea, PM1. Y me quedan 13 bulbas, bueno. El caso es que tengo que pegarle a la cabeza o meterle el efecto silencio. Y no le está entrando de momento porque tenía el riesgo demasiado alto y fallaba todo. O porque es inmune. Ha sido inmune al reflejo del coso. Y Raid Vera igual me gustaría meter. ¿Cuánto le meto ahora en la cabeza? 51. 51 está bien. ¿Te puedes silenciar, por favor? Fallé. 14. Tengo el riesgo en 64. Me quedan 4 bulbaveras. Recarga 50 MP. Está sequísimo de MP el colega. Ya tienen que recargar casi cada vez que hace el hechizo. Así que ahora puedo cambiar de arma. Como no va... No voy a tener que estar curándome todo el rato. Vamos a meter los contundentes en la cabeza. A ver si lo silencio. Aunque no me sepa 7 movimientos. Cabeza 16, 62 y... Ah, bueno, tengo 13 de... Vale, está bien. Joder, ah, no me, es que no me sale el set de movimientos. Poison Mist. Me va a envenenar él a mí, hijo de puta. Me vas a envenenar tú a mí, veneno. Pues siento decirte, gilipollas, que... Ah, que no tengo PM. Eso es lo que te quería decir, payaso. Joder, no me sale el set de puto movimientos. ¿Me puedes dar uno de PM más? Tengo 2 de PM, falta uno. No, estoy muerto, ¿no? 64. Tengo 2 de PM todavía. Tengo... Me puedo curar con objetos también, pero yo qué sé. Pulvacura por 2, aunque va a ser overhealing. No, puedo hacer una raíz cura. No debe tener MP, es que me puedo curar el resto de uno en uno. Y sigo sin morir. Sí, sigo sin morir. No hace falta el overhealing. Y ahora tengo para tirar el hechizo antídoto. Raíz cura. Un raíz vera también me gustaría tirar, pero bueno. Ahora al menos lo estoy haciendo daño. Así me acostumbro a hacer de movimientos de esto. ¿Sigo envenenado? No lo sé. Supongo que sí, no ha pasado tiempo. Sí, seguía envenenado, sería el icono ahí arriba. Tú haces poison mist, yo hago antídoto. Payaso. Veneno fuera. Y ahora encima te pego. Joder. Poison Mist, otra vez. Mientras haga eso estoy bien. Bueno, no, pero... Pero se me entiende. Es raro uno del coso. Se cuenta como boss, a mí no me jodas. O sea que esto es un boss de trato en boss. Porque tiene bastante vida también. Aunque le quito bastante. Ay, mierda, no es como el dragón. ¿Te puedes morir antes de que me mate el veneno y el siguiente coso? Me estoy jugando aquí, ¿eh? Porque de hecho lo voy a atacar otra vez. Yo creo que se muere ya. Tremenda hostia la acaba de meter. Otra. Me la estoy jugando, porque si me da un tiquete de veneno más misil, igual palmo. Ya he jodido la movilidad un 50%.
pero soy level 1. A ver si sobrevivo. Ya he jodido las piernas hasta el punto de... Creo que estoy muerto. 17. Si me da un tick de veneno en la palma. Le ha salido un menos 50%, así que le he jodido muchísimo la movilidad. Tiene las piernas en rojo ya. Tengo yo el riesgo en 57 también. Me voy a haber muerto perfectamente ahí, pero estoy envenenado también. Voy pillando el set de movimientos del hacha. Bueno, el círculo y el cuadrado, el triángulo ya lo he probado. Creo que me interesa... A ver si tengo 3 de MP. No. Igualmente me interesa tirarme a un polvo de hadas para que haga Poison Mist y gaste su turno en el Poison Mist. Y ahora no tienes movilidad, te voy a pegar. Tengo mucho riesgo. Explosión level 1, lo aguanto. Debería aguantarlo. Lento. Lo aguanto. 10 de vida. Estoy apurando ahí, eh. Tengo 9 bulbapuras todavía. No estoy envenenado, ¿eh? Va a recargar el MP y va a tirar también Poison Mist. Debería tener 2 turnos antes del siguiente. Del siguiente misil. Debería tener 2 turnos. Debería intentar joderle la cabeza. Todo lo que hace son hechizos, pero claro, la cabeza, poco porcentaje. Voy a seguir jodiéndole las piernas. Que ya no se le puede joder más, pero lo que quiero es hacerle daño. Estoy fallando todo. Ahora ataca con físico, ¿eh? Mierda. Me da igual las chances. Alguna le va a entrar. Muerto. Está cerquita. Dios, mi alma no está lista. Así que... No puedes morir. Desapareció. Yo cuento a este pavo como un boss y el juego también lo cuenta como un boss. Era un boss detrás de un boss. Yo lo contaba como un boss y era un boss. Mapa completado, 13% rango, Rishbreaker, Gladiador. ¿Eso es un rango bueno? O... Porque hasta ahora me han puesto normal. En plan, eres una mierda normal. Pero ahora me han puesto Gladiador. Y eso quiero pensar que es un rango bueno. Físico más 1. Vale, puta madre. Llave Crimson. Abre puertas cerradas con llave Crimson. O sea que esto me ha hecho que pueda avanzar. Magnolia Frau, clase caballero, arma, vara, duro, una mano. Por fin algo para dar hostias, supongo que igual me aumenta la magia porque es un puto bastón y tiene el simbolito de bastón de mago. Ropa de mago, pues ropa de mago. Conjuro Clef, dime conjuro misil, tío. Explosión, ahí está. Es que es con lo que me ha metido el pavo ese que metía como un camión. Ahora cuando lo use yo seguro no mete una mierda, pero bueno. Conjuro Clef contiene la magia Unlock. Unlock, o como se pronuncie. Abre los cofres cerrados con magia. Me llegan recuerdos de cierto juego que empieza por C y acaba por Trigger. Y explosión, gran maldición que devasta todo, que es con lo que me ha estado metiendo el payaso este. Y que espero que, usado por mí, meta lo que me ha metido él, porque, joder. Casi 200 de daño por... ¿eh? He matado a tu compa, sorry, tío. ¿Otro boss detrás de...? No, se va, ¿no? Digo, no me jodas. Tengo el riesgo peor que Argentina, el riesgo país. Su puta madre. Bueno, España, el riesgo país de España... Bueno, está en la UE. Y no puede imprimir billete, así que... Bueno, no sé cuánto estará. Bueno, no me voy a meter tampoco en cosas que no sé. Me la he dado ahí de listo, jaja, XD, no tengo ni puta idea. Datos. Voy a guardar porque ha habido un boss detrás, un dragón y después un mago súper poderoso. No vaya a ser que ahora aparezca su puta madre o diga Sidney, mira, al final del juego, llevas un 13% del mapa, pero me sudo a los cojones. Voy a aparecer yo aquí y te voy a... Tengo el mapa al revés, ¿no? Sí. Había unas escaleras... Joder, está cerrado. Había unas escaleras... No, espera, ¿ha puesto como que la acabo de abrir o algo así?
Entonces por aquí no era por donde yo quería ir. Y cinemática. Vale, me estoy dejando un huevo de caminos. Y se me van a olvidar. Suenan campanas. Y me estoy meando otra vez. No me creo que me estoy meando otra vez. Ah, no, vale. Yo creía que iba a haber alguna escenita o algo. Aquí no he estado nunca. Y como me vaya atrás a investigar las otras cosas que me estoy dejando, se me va a olvidar que no investigué esto. Así que ya voy a elegir este camino. No me queda otra. Tenía la confianza de que fuera esta cerrada. La puerta. Llamo a la muerte. A ver si me consigo aprender el set de movimientos del puto arma este. Le quito cero. Parece que para cortar piernas está de puta madre. Tengo que revisar mis defensas y mis ataques porque creo que lo tengo todo cambiado. Con lo de silenciar, envenenar y demás. He dicho triángulo. Parálisis. Con armas que no sean la ballesta, me cuesta un montón encarar. Y la parálisis no me puede atacar o algo. No me puede atacar. ¡Qué guapo! Ya no es la primera vez que veo esto. ¿Se le está saliendo la parálisis? Se le salió, creo. No. ¿Puedo hacer que se peguen a sí mismo? Esta de puta madre. Dale, dale. Tú sin miedo, no te acordes. Esqueleto paralizado. ¿No ves que tu verdadero enemigo es el que tienes a tu espalda? La parálisis está guapa. No te desparalices, payasa. Paralizado. No, mierda, muerto. A ver, señor. Vale, pasa de ti. Te coño. Sí, esto lento. La puerta. Ah, sí, vale, que era obligatorio. Muy rico. Voy a hacer lo que le hice a tu compañero. Pero bueno, te lo comes. 68. ¿Qué me dices de eso? Que sigue vivo, ¿no? Exactamente. Se me ha olvidado bloquear. Como me quité 77 por algún descuido, me cago en su puta madre. Así que voy a mantener la vida lo más alto posible. Me muero. Yo que sé, al menos voy usando alguna que otra defensa. Voy haciendo cosillas. La puerta ha sido desbloqueada. Las dos. Voy a tirarme unas curillas. Vale, riesgo en 37. Me estoy dejando un huevo de caminos. Y me da por culo. Porque parece como si esto fuera principal. No me deja moverme. Parece como si esto fuera principal y entonces me estaré dejando la de Dios por los otros caminos. Me está dejando la hostia de cosas. ¡Oh! ¿Es el compa del compa que me acabo de cargar? No, es otra persona. Vale, estoy diferente. O no me acuerdo del payaso ese. Esos son más grandes. ¿Aguantarán más de una hostia estos? Veneno. Sí que aguantan más de una hostia. Que con esta sí que tengo meo la cosa buena. Y a uno ya lo tengo envenenado. Además está metiendo bastante. Enveneno al otro. Se me hace tan fácil el timing de la ballesta. Me voy a morir. Me voy a puto morir. Son tres y parece que aguantan bastante. Igual lo que puedo hacer es sudar. Polla. Y tirar hacia la puerta. Ojo. Punto guardado.
Punto BRB, yo me voy ya. Porque he dicho que hasta el siguiente punto de guardado y tenemos punto de guardado. Pasamos de 13% a 14%. Perdón, cojona. No, 14%. Ahí estamos. Pues dos boss a un 3% desde el 11% en el que empecé. Han sido dos pedazos de bosses. Así que, me van a matar. Cuando vuelva a jugar el próximo día, voy a estar con 100 de vida después de haber guardado y rodeado de putos enemigos. Pero es lo que hay, y no me voy a acordar, que es lo peor de todo.